Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este su canal de Irradiando Luz, de Cecilia Casbel y de todos ustedes. Bueno, vamos a seguir con el estudio. Con el estudio esta vez vamos a estudiar una carta bastante poderosa. Yo creo que es una carta que nos habla mucho de lo que sería pues la inteligencia, los consejos, la concentración. Es la carta del Papa, ok, y también tiene casi el mismo nivel, el mismo poder que la carta de la papesa, ok. Hablamos que la papesa, habíamos hablado que se concentraba en los poderes espirituales, al feminismo, o sea, femenile. Ahora hablamos de los poderes espirituales al masculino, o sea, con más furia, con más poder, ok. El Papa está sentado en una silla con dos columnas que representa el templo de Salomón y está con una túnica de color azul y oro. Entonces aquí tenemos muy claro los colores de la sabiduría, los colores de la abundancia, pero sobre todo los colores del alma, del espíritu, ¿no? No por algo el cielo es azul. No por algo se representa el cielo azul, el mar azul, y el color oro, pues la abundancia, ¿no? Pero no solo la abundancia material, ya tenemos esa frase dichosa que dice tú vales oro, ¿no? Porque se refiere a un valor alto. No nos olvidemos que la palabra papa viene de un representante, de alguien que tiene poder de la cabeza de la familia, pero al mismo tiempo viene de una persona que representa la fe. El significado simbólico, porque vemos aquí, también me olvidé de hablar de la lama que tiene esta carta, que está en la mano derecha del dibujo, nos habla del cetro de la autoridad espiritual, de la sabiduría y de los buenos consejos. Es por eso que cuando esta carta cae para la consultante o el consultante, estamos hablando de que necesita un buen consejo. Puede representar un consejo de la familia, de una persona grande o de un amigo o amiga que conocemos de hace muchos años, ¿no? Que no nos confiemos de una amistad de hace poco, sino que versemos nuestra confianza o nuestro dolor o nuestra inquietud en una persona autorevole, en una persona que tiene mucha autoridad, que ha caminado mucho y sobre todo pues que tiene mucha experiencia. El Papa representa un hombre maduro que ha llegado al cúlmine, que está llegando al término de sus propias, de su propia potencia, de su propia vitalidad, pero no es un anciano, todavía tiene fuerza, tiene vitalidad. Ahora vamos a ver su edad, vamos a ver solamente que estamos viendo las características de las cartas. Es por eso que les digo que para el estudio necesitamos estudiar nuestras cartas con la carta en mano para poder ver cada detalle. Esta carta también nos habla de la serenidad porque vemos la postura del dibujo. Hablamos de serenidad, hablamos de fe, hablamos de más que actuar con pasión, instinto, dejamos un poco al destino, ¿no? Dejamos un poco a la fe, a qué nos trae el destino. Si nos trae algo bueno, pues bendecido sea. Si nos trae algo malo, pues sea una lección, ¿ok? Nos habla de diferentes actos de moralidad. Cuando está en pie, nos habla de actos morales altos, una persona que tiene mucha moral a pesar de que es joven. Cuando está de cabeza, pues ya lo vamos a estudiar también, ¿no? Es lo contrario, ¿no? Inmoral, podremos decir en este caso un viejo inmoral, ¿no? A pesar de que tiene una edad, es una persona hueca, una persona que no sabe guiarse o guiar a los demás. Bueno, nos habla de una persona también que puede guiar, puede estar al frente de una familia, ya que por su propia vida, por su propia verdad, ¿no? Por su alta verdad. Podemos ver que la carta del Papa porta una capucha, porta una
túnica espesa, un centro, que lo tiene a la mano izquierda, ¿ok? No nos olvidemos que la mano izquierda va con el corazón, así que esta persona juzga con el corazón, no juzga a nivel del ego, a nivel de maldad o a nivel no, juzga con el corazón, es una persona justa. Podemos hablar de las siete puntas, hay siete puntas aquí, a ver si las descubren, luego me dicen de qué siete puntas estamos hablando, que yo les digo que simbolizan los planetas, pero más que simbolizar los planetas, estamos hablando del poder espiritual que el pontífice ejerce sobre el mundo y viene refigurado en el globo dorado que tiene las siete puntas, ¿no? Y en algunas cartas está encima, ahora lo digo en la mano izquierda, en el centro, están las siete puntas. Si en tus cartas no están, pues no pasa nada, pero en algunas cartas están estas siete puntas, ¿no? La carta ha sido creada en el siglo X, ¿ok? De verdad, hace mucho tiempo ya en la religión católica se obligaba cada pontífice, cada como que mentor, utilizaba las cartas no tanto para ver la suerte, sino para ver qué potencial tenía el padre o el papa o el sacerdote que tenía que gobernar, ¿no? Tenemos también otra característica de la carta que es que representa la barba, ¿no? La barba, casi siempre en esta carta tenemos un hombre con barba que representa a las personas antiguas, o sea, que representa la sabiduría, que representa una persona que ya no se preocupa tanto en su físico, ¿no? Tanto en su físico, pero tampoco vemos una barba desordenada. Ok, creo que hemos hablado ya tanto de lo que sería la representación, lo que esta carta nos trae a nivel de figura, ok, y un poquito recordando el pasado, ¿no? Ya hemos dicho también, me olvidaba de decirles que en el siglo precedente, entre el siglo XIV y el siglo XV, okay. Se representaba mucho los barbudos, pues se creían un poco como que representándose la carta del Papa, ¿no? Y los rasados quería decir que ellos todavía no habían llegado al nivel de esto, ¿no? Esta carta se usaba mucho en lo que sería pues las altas esferas del catolicismo, ¿ok? Ahora, vamos a ver el significado positivo, ya no como historia, ahora nos vamos un poco a lo que sería a nivel espiritual, ¿ok? Vamos a ver el lado positivo. ¿Qué quiere decir el lado positivo? Cuando la carta cae en pie, ¿ok? Cuando hablamos del lado positivo, ya hemos estudiado que hay tres planos. Tenemos el plano afectivo, que habla de nuestro afecto, de nuestro cariño, del amor, ¿no? En el plano profesional, de lo que queremos ser, de nuestros estudios, de nuestro trabajo. Y en el plano financiero, pues habla de lo que sería nuestra finanza, nuestro dinero. Y por último, como persona. Cuando yo, por ejemplo, voy donde una cartomante y le digo cómo soy yo como persona y cae la carta del Papa, pues ahí me está describiendo mi carácter, mis emociones, ¿no? Bueno, ya esto lo habíamos explicado, pero para refrescarles un poco la memoria. Y como siempre digo, si ustedes tienen algo que agregar, porque cada uno de nosotros ve y siente cada carta, pues bienvenido sea. Vamos a seguir estudiando. Hablamos del significado positivo. Estamos hablando de una figura muy compuesta, una figura serena, una figura que puede exprimir condiciones, puede dar un juicio que no pareciera juicio, porque no es una persona que va aparte, o sea, es mi familia y mi familia es perfecta y los otros no, es una persona justa, ¿ok? Es un plano espiritual alto.
Este arcano representa la autoridad benéfica y indulgente, una protección, un orientamiento moral alto. No tiene dudas, es una persona que no te da dudas. No es una persona que crea problemas, todo el contrario, te los aclara, ¿no? Y sobre todo, es una especie de áncora de salveza para las personas que buscan paz, es un portador de paz. Es una persona que influye siempre en positivo, es una persona muy discreta, no cuenta sus problemas, benéfica, ayuda mucho. Naturalmente, una persona digna. Okay, es un espíritu que ha vivido mucho, que ha aprendido, no ha tenido una vida perfecta. Recordemos que la carta del Papa no nos habla de una persona que jamás pecó, que jamás quizás puede haber sido hasta un ladrón, pero ahora en sus años grandes, pues ya es una persona que ha madurado, que ha sabido que lo que ha vivido no es correcto y ha tomado un buen camino y aconseja a los otros para que no cometan los errores que él o ella cometió. En la carta del Papa casi representa un hombre. Muchas veces, en la gran mayoría de casos, representa un hombre. Pero nosotros como cartomante, si el consultante es mujer, si la consultante es mujer y le cae la carta del Papa, quizás la carta se está refiriendo caracterialmente a una mujer también, ¿no? No tenemos nunca que cegarnos, tenemos siempre que dejarnos llevar por nuestra intuición. Ok, vamos a seguir. Esta persona sabe exprimirse con mucha elocuencia, sabe persuadir cuando alguien lo ataca o la ataca, es muy serena, muy sereno, no tiene inseguridades porque ya vivió las inseguridades. Ok, la vibración con el universo es alta. Siempre trata de que las parejas se mantengan unidas, es una persona muy placentera de tenerla cerca. O sea, podemos hablar de una buena persona, ¿ok? En cuanto concierne a la religión, a todo, es una persona tradicional. Le encanta lo que sería pues el perdón, las posibilidades, ¿no? Pero siempre invita al respeto hacia la autoridad. Tiene mucho valor la tradición, la familia, de verdad una conducta de mucha determinación, de mucha serenidad y no tiene egoísmo, o sea, sabe compartir. Ok, ahora vamos con el plano afectivo. Ya en este caso, por ejemplo, voy a ponerles el ejemplo. Pongamos que yo voy a consultarme contigo y te digo, quiero saber cómo estoy yo a nivel de pareja con mi esposo y me cae la carta del Papa. Entonces, eso es plano afectivo. Cuando hablamos de una pareja, la carta de Papa en pie, estamos hablando positivamente. Ok, plano afectivo. Estamos hablando de una pareja serena, de una pareja sabia, de una pareja que siempre trata de tomar las acciones con base, siempre trata de escuchar uno al otro porque hay sabiduría, una relación de pareja que representa un sentimiento tranquilo y profundo, fidelidad, seriedad, amor uniforme, ¿no? Si en ese caso digamos que no es mi esposo, es mi novio, entonces cayendo la carta del Papa nos está anunciando que va a haber una unión que va a ser legalizada, o sea, un matrimonio o una convivencia, ¿ok? Pero aquí todavía tenemos que aconsejar que se tiene que trabajar más en la pasión, en el erotismo, porque es verdad que esta carta representa la intensidad espiritual, que representa la afinidad, que representa la tranquilidad, que hay mucha cultura, etcétera, etcétera. Pero esta carta en el lado erótico, en el lado pasional, está representando la falta, o sea, la falta de pasión. Así que la pareja tiene que trabajar en lo que sería el erotismo, ¿ok? Eso es la recomendación que ustedes tendrían que dar al consultante. Ahora nos vamos en el plano profesional. Les voy a poner el ejemplo para poder entender. Ok, yo voy y te digo, ¿cómo me va a ir en mi trabajo? Quiero ascender, estoy hace 3 años en este puesto, quiero crecer o quiero postular a una universidad, porque también, ojo, el estudio entra en el plano profesional.
Entonces aquí el sello papale representa el culmine de mi jerarquía, ¿ok? No nos olvidemos que esta carta nos está hablando de una alta jerarquía eclesiástica, ¿ok? Es el arcano, un arcano muy poderoso. Entonces nos está diciendo que nosotros estamos en una posición envidiable, que estamos viviendo un momento de nuestra carrera espectacular. En los estudios nos está diciendo que nos apliquemos más en lo que sería, pues, el hablar, el aconsejar, en que seamos más humanitarios, ¿ok? Lo somos ya, pero que tengamos que demostrar un poquito más. En sí, es una carta bastante positiva en el plano profesional, pero no positiva como la carta del loco, por ejemplo, que te dice, aviéntate, ¿no? Esta carta te dice, haz las cosas pensando y con fe. No nos olvidemos que es una carta que representa mucho la fe. Ok, nos vamos con el plano financiero. El plano financiero ya estábamos hablando de lo que sería, pues, el dinero en sí. Digamos que yo tengo unos ahorros y te pregunto, quiero saber cómo me va a ir, tengo unos ahorritos y quiero saber. Entonces, me sale la carta del Papa. Ok, acá nos está diciendo que voy a superar una crisis, que la preocupación que yo tenía por ese dinerito la voy a superar, ok. Nos está hablando de que ya la consultante o el consultante se está comportando maduramente. Es el momento de invertir en el extranjero, es el momento de viajar, es el momento de comprar algo, pero no la primera cosa que me ofrecen, porque recuérdense que la carta del Papa nos habla de lentitud, de pensar, de tomar las decisiones con calma. Me había olvidado del plano físico, mil disculpas. Ya saben que a mí no me gusta leer la salud, ya lo saben, siempre les digo, porque hay que ser muy responsables. Las cartas siempre se inclinan al lado espiritual, ¿ok? Y la salud, siempre tenemos que ir a vernos al doctor. Pero como aquí estamos estudiando las cartas, pues vamos a hablar del plano físico también. Bueno, si viene una persona y nos pregunta, oye, estoy mal de salud, cae la carta del Papa, pues acá nos habla de superamiento, que vamos a superar una crisis, una preocupación, pero, ok, vamos a tener que vivir un proceso exitoso. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener que seguir yendo al médico y que seguramente el médico nos va a dar, pues, un tratamiento largo, ok. Y como persona, ok, ponte que yo soy la consultante, vengo y te pregunto, quiero saber cómo es mi esposo, ponte. Ojo, pero aquí también juega mucho la edad, porque si la consultante es una mujer de 40 y algo de años, que tiene un esposo de 44, de 40 y algo de años, perdón, entonces aquí sí puede ser representado por la carta del Papa, porque ya hemos estudiado también las edades de las cartas. Ahora vamos a decir qué edad representa el Papa. Ok, si es una jovencita de 20 años que está casada, pues el Papa no representa a su esposo, representa a su hermano mayor, su padre, su suegro, un cuñado, ok, su jefe, una protección, un tío, ok, pero no representa a su marido en este caso. Bueno, vamos a hablar. Hablamos de un marido, un padre muy tierno y protectivo, lo que les estaba diciendo, una persona madura de edad, madura de mente, muy disponible, una guía, un confesor, también puede ser un sacerdote, un pariente muy estricto, un tío, un abuelo, un amigo anciano, un hombre rico de experiencia. La carta del Papa representa un médico, un licenciado, un enseñante, un profesor, un juez, ¿ok? Inclusive representa el abuelo, el suegro, una persona ayuda.
una persona adulta. Ok, la síntesis, vamos, significado positivo, benevolencia, protección, evolución, intuición, discreción, diplomacia, sabiduría. Ok, en positivo, viajes, acciones diplomáticas, en amor, fidelidad, matrimonio, convivencia, matrimonio sereno, en la carrera, la más alta en las carreras, estudios profundos, vocaciones religiosas. Ok, en las respuestas, positivo o negativo, es una carta positiva. El sollievo de un tormento, el sollievo de una preocupación a nivel de salud, la resolución de un problema, ok, salud renovada, una nueva oportunidad. Persona madura, disponible, marido protectivo, padre amoroso, abuelo, guía espiritual, consejero, buen médico, buen juez. Ok, esto del médico nos habla por si tenemos alguna enfermedad, y el juez nos habla en caso de que tengamos que afrontar pues un compromiso a nivel burocrático. Bueno, mis hermanos, espero les haya gustado la carta del Papa, una carta bastante potente. Vamos a hacer el segundo video a nivel negativo. Los quiero mucho, nos vemos en el próximo video, sí, chao, chao.